besos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer, vamos pa' la playa. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres mosca bulla. Y me gusta lento y contento. Cara al viento, lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Y vamos a meternos para el agua, que veas qué rico se siente. Y vámonos tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorra a chinchorro paramos pa' darnos una medalla bien fría, pa' bajar la sequía. Un poco de bombale y un trago de sangría, pa' que te suelte poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, dale un shot de coquito. Y como dice Fonsi, vamos a darle despacito. Pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres mosca bulla. Y me gusta lento y contento. Cara al viento, lento y contento. Cara al viento. Calma mi vida con calma, que hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que no hace falta si estamos juntitos. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un mosca bulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un mosca bulla. Y me gusta lento y contento. Cara al viento, lento y contento. Cara al viento. Qué bien te ves. Adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Yes. Si te invito una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo. Si esta noche te seduzco a mi casa. Invitar una copa a esta hora, te podemos invitar con un matecito. ¿Te viene bien un matecito? Estamos con 18 grados de temperatura que se sienten en la piel. Arrancando cuando estamos en vivo y en directo por tu canal. Arrancando, decía, muy tempranito. Hoy un poco rezagados con el tema del cortecito de luz. Recordamos que mañana por la tarde habrá otro corte de energía, lo vamos a estar anunciando también para que estemos todos, bueno, siempre se recomienda, ¿no?, que podamos cuidar nuestros artefactos, desconectarlos cuando hay cortes de energía por si cualquier situación que volviera con tensión muy alta de golpe, que suelen haberse a veces dañarse artefactos, y hoy por hoy son bastante costosos, ¿no? Realmente, así que merece la pena siempre poder cuidarlos. Vamos entonces, como comenzamos la mañana siempre informándote cómo va a estar el resto del día. Esto nos lo dicen los especialistas de Infoclima.
Hola a todos, ¿cómo están? Y llega el día martes, segundo día de la semana, y queremos saber si el otoño finalmente se va a hacer presente, van a descender un poco las temperaturas, o si no, si todavía vamos a tener tiempos acordes al verano que no quiere llegar a su fin. Bueno, para este día martes nos espera tiempo inestable, principalmente para la franja central del país, como para el sur argentino, donde podemos registrar algunas lluvias, y hay que tener en cuenta que en este día martes va a avanzar el frente frío, y también van a descender las temperaturas, pero principalmente en la última parte de este día. Vamos a la provincia de Córdoba. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, la inestabilidad que va a llegar a la provincia de Córdoba va a ser por la tarde, por la noche. Podemos registrar algunas lluvias aisladas durante este día martes. En cuanto al sur provincial, las mínimas rondarán los 15 y 16 grados. Las máximas llegarán a los 28 y 29. Esto va a ser, como dijimos, en la mayor parte del día. Ya por la tarde, por la noche, comienza a descender la temperatura por la llegada del frente frío a la provincia de Córdoba. Para Córdoba capital, 17 grados de mínima, máximas que llegarán a los 32, calorón para la capital cordobesa, el verano no quiere aflojar, también con tiempo inestable para la última parte del día, cielo parcialmente nublado si nos vamos hacia el oeste provincial, tras la sierra, Cruz del Eje y alrededores, 16 y 17 grados de mínima, máximas que llegarán hasta los 31. En cuanto al este provincial, también tiempo inestable en la última parte del día, por la tarde, por la noche, 14 grados de mínima, 27 grados de máxima para San Francisco y alrededores, y cielo despejado, 17 de mínima, 34 grados de máxima para el noreste de la provincia, para Villa María de Río Seco y alrededores, donde el calorcito también se va a hacer sentir. Estas temperaturas que vemos en pantalla responden al viento norte que va a estar presente en la provincia de Córdoba, pero como dijimos, para la segunda parte del día el viento va a rotar hacia el sur, ingresa el frente frío, llega la inestabilidad y también vamos a tener descenso de temperatura por la noche de este día martes. Por lo cual, si salís muy temprano y volvés muy tarde a casa, no te olvides alguna campera porque en la última parte de este día martes la vas a necesitar. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias Infoclima, ya estamos advertidos de la posibilidad de cambio por la tarde y ahora la información de servicio que te dejamos, farmacia de turno en Oncativo, Farmax, Las Heras 161, teléfono 462-571. Vamos, bueno, sí, tenemos la plaquita, la compartimos, sí, claro que sí, ahí está, Farmax, Las Heras 161, y les recuerdo siempre cuando lleguen a la farmacia que está indicada en el turnero para atender y esté cerrada, bueno, se dirigen a la farmacia Mazola, que es quien hace los turnos, las guardias, cuando otras farmacias no pueden hacerlo. Ahora sí, vamos con las efemérides, este 29, que por cierto, ¿qué tal estará para comer ñoquis hoy? ¿Dará el clima, la temperatura para unos ricos ñoquis? Mira, si son de la fábrica de lo de Leo, me parece que siempre da la temperatura para unos lindos ñoquis. Hoy es el Día del Piano, un evento mundial que se lleva adelante el día 88. Tiene una de esa particularidad, ¿no? Que a mí por lo menos me llamó la atención. Cada año, al día 88, en que va en curso del año, se cuenta, por eso a veces sale día 28, a veces día 29, dependiendo que cómo tengamos el año, o tendría que ser 30, porque los años bisiestos también se cuenta un día más en febrero, así que es claro, se anticipa, sería el 28. Este año, que es normal, no es bisiesto, bueno, el día 29. ¿Por qué el día 88? Porque es debido a la cantidad de teclas con que cuenta el instrumento. La celebración comenzó por una iniciativa desde 2015 por un pianista alemán, Nils Fram. Y ese año, bueno, este año se celebra hoy 29. Y estaba mirando ayer, considerando esta efeméride, que el piano y cualquier instrumento en realidad, pero en este caso hablando del piano, se puede aprender a cualquier edad.
Porque no solo la mente sale beneficiada, ¿sí? Que está ocupada, que te mejora el ánimo porque hay un proyecto que te motiva para salir, para estar compartiendo. A nivel físico se ha comprobado que mejora la conciencia corporal y la capacidad motora en el caso de las personas ya avanzadas de edad. Y tocar en piano puede ayudar incluso a personas con enfermedades de artritis y artrosis. Es decir, el aprendizaje influye en el retraso de las patologías asociadas a la articulación y la coordinación de las manos. Escuchamos un poquitín, ahí hay unas teclas que están sonando. A ver, vamos con más volumen. Todo lo que necesites para tu hogar, encontralo en Comercial Oncativo Muebles de Carlos Sangonese. Cocinas Aurora, Ormai, lavarropas Drean, mini productos Aurora, colchones Canon, Piero, Inducol, Kinkoy. ¿Qué necesitas para tu hogar? Comercial Oncativo Muebles lo tiene. Intendente Mata 239, teléfono 455-070. En la esquina de Alem y La Tablada, a pasos de la terminal, Verdulería Don Malano. Te brindamos calidad y variedad. Ofertas permanentes. Agreganos a tu WhatsApp y accede a nuestro catálogo online. Verdulería Don Malano, excelencia en servicio. Y ahora vamos con la información que tiene que ver con el sector agropecuario. Rápidamente vamos a repasar los principales titulares del sector, no sin antes, y esto lo quería mencionar para que estemos advertidos de que estamos en una jornada de paro de trenes, ¿sí? Desde la hora cero se comenzó un paro de trenes que afecta a todos los servicios de pasajeros y de carga, ¿eh? No hay trenes circulando en la jornada de hoy. Y se proclama en defensa de la industria ferroviaria y el empleo vulnerado por la decisión judicial de suspender el funcionamiento de la línea que unía Buenos Aires y Bahía Blanca. Además, el gremio anunció el estado de alerta y movilización ante los permanentes ataques que sufren los servicios ferroviarios. Hoy Argentina sin trenes. Vamos con noticias agropecuarias. El portal nos dice que maquinarias agrícolas, las ventas crecieron casi el 70% en 2021. Paraguay, la industria aceitera en alerta por la falta de materia prima. La Cámara de Procesadores de Oleaginosas solicita al gobierno de Paraguay crear un mecanismo que posibilite la importación de granos de otros destinos para ocupar la capacidad ociosa de las industrias. Las estaciones de servicio comenzaron a poner cupos a la entrega de combustible.
aunque dicen que es algo que pasa todos los años. El alerta que lanzó Secha se da en el marco de la crisis mundial por la guerra. El problema se da en el interior. Greenpeace denunció que hay más de 450 buques pesqueros en un área clave del mar argentino. Domínguez reiteró que no habrá aumento de retenciones a los granos. De esta forma, el ministro busca despegarse de las recientes declaraciones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. La cobertura con garbanzos se redujo un 43%. El estrés sufrido por el cultivo se agravó a partir de agosto porque la temperatura comenzó a subir y aumentaron los requerimientos hídricos que no pudieron ser cubiertos. Las oleaginosas y el maíz se perfilan con buenos rindes en el suroeste bonaerense y La Pampa. Hasta aquí los titulares que nos trae Noticias Agropecuarias y revisamos ahora Todo Agro. Portal Todo Agro, el novillo argentino, la categoría perdida que promete regreso. El precio del novillo en Linier muestra una suba interanual del 14% neta de inflación. Acopio, trigo genéticamente modificado y molinos. El precio del trigo acumula un incremento de más del 25% que se inició desde que inició la guerra. Desde Uruguay ofrecen herramientas digitales para la región. Buscamos titulares de AgroVoz. La Voz nos deja en su portada, arranca la cosecha y falta gasoil. El agro cordobés demandará 10% más del combustible. Las estaciones en la provincia están entregando en cupos, en el mejor de los casos. Para recolectar la soja, el maíz, el sorgo y el maní, Córdoba demandará hasta agosto 154 millones de litros. La grieta por el agro. Domínguez se diferenció de Feletti y aseguró que la prioridad es defender a los productores. Ganadería, producción de leche, los costos le ganan la carrera al precio y debilitan la economía de los tambos. Retenciones, el partido contra el gobierno se jugará en el Congreso. Ganadería, la disponibilidad de carne bovina por habitante sería la más baja de la historia. Vamos ahora finalizando la rueda de titulares del agro con el portal de Agroverdad. Ganadería familiar. Bruno Cofanelli te cuenta lo que se verá en la jornada ganadera de Oncativo. Por cierto, acerca de esto, tenemos para decir que comienza la jornada ganadera a partir de las 9 esta mañana. ¿Sí? Esta jornada ganadera tendrá una parte online y por la tarde se trasladarán los participantes al campo para continuar hasta las 17 horas. La sexta jornada ganadera de Oncativo tendrá un doble recorrido, un capítulo de conferencias en modalidad virtual y otro a campo presencial. Un joven cordobés obtuvo un premio internacional en la quinta cumbre de agricultura juvenil. Una hora campo para conocer los maíces Lima Grain en la jornada del triunfo en Oncativo, con referencia a la jornada ganadera que mencionábamos. Juventud en acción. El Ateneo de CRA tiene una nueva mesa ejecutiva. Será conducida por el puntano Juan Bautista Casale. Comienzo de semana con bajas generalizadas en Chicago y Rosario. En un ratito nada más revisamos los precios con que cerró el mercado en la jornada inicio de semana. El programa de beneficios de la segunda cumplió un año y premia a sus clientes. Para Alberto Fernández, una parte del campo ha tomado una posición política partidaria. Vamos ahora entonces con lo que tiene que ver con la Cooperativa Agrícola de la Federación, presentando las cotizaciones del mercado de Chicago, del mercado de Buenos Aires, datos a término. En este caso, hay muchísimos datos que se van recibiendo. En este caso, los que tenemos en placa. Sí,
son esos los que estábamos a punto de ver. La placa del mercado que dice fecha 28 de marzo, que es el cierre de la jornada de ayer, está correcto. Lo presentamos con Cooperativa Agropecuaria La Federación Ciudad de Oliva. Los datos, los precios, datos del mercado a término de Buenos Aires. La soja cotizó la tonelada $430. El trigo, por su parte, $310, una leve baja. Girasol, $600 la tonelada. Y maíz, $254. Sorgo sin cotización. Y buscamos ahora el segmento de las noticias locales. Siempre venimos desde el campo a la ciudad y en este caso lo habíamos prometido. Estuvimos el fin de semana, específicamente el domingo, en una muy linda jornada climáticamente hablando y también en lo organizativo, en lo que tuvo que ver con el primer gran premio Giomi Competición. Ahí estuvimos hablando y... caramba, son las populares hermanas Díaz y compartimos la nota, charlamos con María Rosa Díaz. Seguimos y su hermana que gran premio en mi competición y toda competencia que requiere dos ruedas. Yo la tenía, pero del Sanaes, del mountain bike, y la tenemos acá también hoy. Las hermanas Díaz. María, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy contenta. Contame cómo fue tu carrera, en qué categoría. Corremos ruedas gordas, que es la bicicleta mountain bike, que se hace el rural bike con esa bicicleta. El domingo pasado corrimos en el Canario Peralta y salimos posicionadas primera mi hermana Luciana, segunda yo, y ahora en ruedas gordas en ruta. Son tres vueltas en este predio, en este circuito que tenemos, y volvimos a salir. Primera y segunda. Hicimos nuevamente podio. Le venimos ganando a la hermana, Luciana. Es la más chica. No le puedo ganar a la más chica todavía. Bueno, pero fundamentalmente, ¿cómo viste la carrera? ¿Qué tal este ámbito? ¿Cuál es como que sí, dentro de te yo, atrapa es, más? Es más difícil porque la rueda gorda en ruta es mucho más pesada que hacerla en el rural bike. Requiere de más fuerza, trabajar mejor la respiración. Nosotros venimos ya de un año que hicimos este mismo circuito y que corrimos con hombres. La primera carrera que corrimos, nosotros practicamos, pero es difícil practicar en pelotón que ya correr. Y el año pasado con hombres, nos juntaron las dos categorías, salimos sexta y séptima. Y la revancha de este año... de tener el primer puesto y el segundo puesto. Es dedicación y trabajo. Ella viene un poquito más ya. Está más flaquita, porque ella viene un poquito más de tiempo de hacer el trabajo. Porque ella hace las dos bicicletas, ruta y mountain bike. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento? ¿Cómo es la semana? Ahora está el tema del colegio. Yo la llevo a la nena al colegio a las 8. 8 y media ya salgo y 10 estoy a las casas. Así, si puedo hacer los 5 días de lunes a viernes, lo hago. Y si no, 3 veces a la semana. ¿Y cuánto tiempo cada salida? Y haré, ¿o cuánta distancia? Sí, no hago sé. 40 kilómetros en esa hora y media. Y vuelvo a la rutina y a buscar a chicos a la escuela. Y mientras haya tiempo, lo hago. Y cuando no hay, no se puede. ¿Cuál es tu límite por ahora, María, en kilómetros? En kilómetros, bueno, ahora pidieron hacer un poco más reducido el kilómetro, porque veníamos haciendo 120 kilómetros, 130, y ahora sí estamos haciendo los 45 kilómetros. Chicas, yo me cansé solo de escuchar. Estamos escuchando el aliento que están dando porque vienen llegando. Está corriendo el marido de ella, que es Elite. A ver, ahí lo mostramos, ahí viene la pasada del pelotón. Nos vamos a esperar que ya regresan. ¿Están en la última vuelta? En la última vuelta. En esa están corriendo categoría Master B, Junior y Elite 2. Bueno, y falta la última, el gran ahora premio. Ahora la última vuelta. Ahí va. Ahí va. Ahí va.
Bueno, está volviendo el pelotón. Contanos, María. Bueno, relátanos un poquito. Ya están retornando en la última vuelta los chicos juveniles Master 2, Master B y los Elite 2. Ya pasaron dos que están escapados del pelotón y acá retorna a la última vuelta. Son 90 minutos de carrera, son 10 vueltas en este circuito. Y queda después la última largada, la última ya carrera que están más los juveniles y demás. Gracias, María, por el reporte y felicitaciones por el podio. Muchísimas gracias por estar en esto que es saludable hacer siempre algo de deporte y, por cierto, nunca es tarde empezar. Gracias. Lo vamos a pensarlo. Lo seguimos pensando. Lo seguimos pensando, pero está bueno el mensaje de María Rosa, ¿eh? Nunca es tarde para ponerse en forma y hacer ejercicio que nos hace bien al margen de competir o no. Y seguíamos ahí en la cobertura de la carrera y, por supuesto, lo esperamos a Santiago Giomi, el organizador, para hablar con él sobre el final. Lo que vamos a ver a continuación es el momento del podio, cuando se entregan reconocimientos, y a continuación charlamos y hacemos el cierre con el Santi, que nos cuenta el nombre de los ganadores de la carrera final de Elite. Quinto puesto, Mauricio Lurín. Cuarto puesto, Carlos Ramos. Tercer puesto, César Daniel Arellano. Segundo puesto, Gustavo Santos. Y el ganador, Claudio Braga. ¿Cómo viviste este gran premio, aparte de el cansancio, de todo el trajín? Hola, Mirta, ¿cómo andas? Buenos días, buenas tardes a todos. La verdad es que muy lindo, más de 200 ciclistas, así que un número lo que no era esperado. Muy contento, con piel de gallina, porque la verdad es que se vive, anduve todo el día arriba de la moto siguiendo todas las carreras, ayudando a los comisarios, eso, y bueno, lo vivo como si estuviera corriendo. Me encanta hacer esto, así que el día que me retire de la bici me voy a organizar carreras. Muy contento, que sobre todo las cosas que no hubo que lamentar, caídas graves, nada, que eso es lo principal. Fundamentalmente eso, que no haya habido ningún accidentado, pero bueno, me parece que la adrenalina es mucha cuando se conoce estar de los dos lados, ¿no? Sí, sí, lo que vive el ciclista. Por ahí lo bueno, eso creo que es un punto a favor, porque bueno, uno al estar arriba de la bici, cuando está abajo y está siguiendo y está guiando a los corredores desde abajo, o arriba de la moto, como hace uno que lo va siguiendo, entendemos realmente lo que pasa de los dos lados. De esa forma hacemos que una carrera salga limpio, que los corredores no haya encierro, bueno, un montón de maniobras que pueden pasar en una carrera. Bueno, como te vuelvo a repetir, conocemos los dos lados y quizá eso es un punto a favor para que el espectáculo haya salido como realmente igual o mejor de lo que queríamos. ¿Desde dónde llegaron? Bueno, hubo gente de Rosario, de Buenos Aires, de toda la provincia de Córdoba, Santa Fe, así que muy contento. ¿Y locales? No, y locales también, sí, sí. Hubo locales en todas las categorías, que eso también es un poco lo que suma, y tener que la misma gente de acá te apoye. ¿Resultados, alguno para destacar en cuanto a los que resultaron en la premiación? Escuchamos que había también premios
Sí, había pasadas especiales. Eso. Bueno, lo que es la premiación de la categoría Elite, por no nombrarla toda, hay Master A, Master B, Master C, principiante. Categoría Elite y caballeros, el ganador fue Vladimir Martínez, segundo puesto Fraín Tolosa, tercer puesto Matías Maggiora, o sea, tres personas de renombre que tenemos suerte de tenerlos acá. Y en la categoría damas, la ganadora fue Cristina Greve, la ganadora absoluta, así que oriunda hoy en día de Belleville, es campeona panamericana, así que bueno, nos dimos el lujo de tener este nivel de competidor en un cativo. Y vimos a toda la familia Kiomi involucrada como siempre en la actividad. Sí, sí. Agradecer a mi familia, en especial a mi señora que siempre me sigue con toda mi locura, porque esta organización, este carrera no es más que eso. No es ganar plata, no es nada, ni prestigio, ni ganar nada. Esto es solamente hacerlo por amor. Me encanta, te vuelvo a repetir, me encanta más que correr, creo. Así que bueno, y la aceptación de la gente, las felicitaciones cuando termino la carrera, eso es lo que uno lo hace poner muy contento y con ganas de seguir haciéndolo. Y en medio de las noticias que tenemos para compartir, no podemos dejar pasar la oportunidad de celebrar la vida, y en este caso la publicación del concejal contador Nicolás Filoni, que nos anuncia la llegada de su niña con una alegría inmensa. Quiero contarle que hoy, por ayer, a las 18 horas, llegó a nuestras vidas Alfonsina con 3,650 kilos y 50 centímetros. Descubrimos emociones y un nivel de amor que no conocíamos hasta ahora. Todos los aplausos para Mica Siccioli, que dejó todo, que tiene una fortaleza y una tranquilidad que admiro. Gracias por esta bendición y por hacerme mejor persona cada día. Las amo, dice Nico Filoni, que agradece todos los mensajes y nos cuenta lo felices que están. Así que, bueno, todas las bendiciones para ese angelito y felicidades a la familia. Nos alegra poder compartir estas noticias. Bien, hoy en minutos nada más, a partir de las 9 de la mañana, sí, ahí estamos. Por un lado tengo confundido el horario porque ya comenzó, a las 9 de la mañana va a comenzar la jornada de Federación Agraria, pero ya en este momento están trabajando en el Banco de Sangre con lo que tiene que ver con la campaña de recolección de sangre que estaba anunciada para esta jornada. Nosotros charlamos con el doctor Tolcachel, que nos da algunas precisiones acerca de este tema de la donación. Nosotros tenemos por año dos colectas que están programadas con anticipación, con mucha anticipación. Siempre a fines de un año se hace la proyección al año siguiente. A nosotros nos tocó este 29 de marzo una colecta que hace la Fundación Banco Central de Sangre, donde se recupera la sangre que usaron nuestros socios en la ciudad de Córdoba u otras ciudades donde han sido derivados los pacientes. Para realizar dichas colectas, nosotros hacemos una convocatoria a todos nuestros asociados o a aquellas personas que, aún no siendo asociados o adherentes al banco de sangre, se presten voluntariamente para hacer una donación y de esa manera reponer las unidades que se usaron en otros lugares. ¿Requisitos que se piden a la hora de ofrecerse para donar? Bueno, primero es la edad. Anteriormente la edad mínima era 18, hoy ya está aceptado 16 años, hasta los 65. Quiere decir que hemos ampliado el espectro de edad etario para la donación. La otra es el peso, tener más de 50 kilos de peso. La otra es no tener la tensión muy baja. Las medidas son de menores de 10, no pueden dar sangre, o sea, menos de 10 de 100 de tensión. Más, aquellos que tengan más de 190 de tensión tampoco pueden dar. Aquellos que tengan enfermedades preexistentes, infectocontagiosas, tampoco, como ser chagas, brucelosis, hepatitis, sífilis, esas enfermedades invalidan la donación de sangre.
menos aquellos que hayan tenido hepatitis antes de los 10 años. Esa gente sí puede ser donante, porque se considera que la hepatitis antes de los 10 años es la hepatitis A, que no es transmisible por la sangre, siempre y cuando no esté en un periodo infeccioso. Que el periodo infeccioso de la hepatitis A va de los 0 a los 45 días. O sea, que después de los 45 días que hayan superado la enfermedad, se considera que no es una hepatitis B, C o de las otras clases. Para romper algunos mitos que por ahí han trascendido en el tiempo, ¿qué resultado negativo podría obtener una persona que done sangre? ¿Hay algo en que le podría afectar a su salud? No, en absoluto. No hay nada que le pueda afectar a su salud. La donación de sangre es un acto totalmente inocuo, sin ningún tipo de complicación, salvo un poquito de dolor en el sitio de la punción, donde se hace la extracción. Puede ser que alguno, y no es muy frecuente, presente una hipotensión, o sea que se le baje. La donación de sangre significa un descenso de 1 a 2 puntos de la tensión. Por eso nosotros se la controlamos antes de la donación, para saber si está en condiciones. Si vemos que tiene 10 de tensión, tenemos mucho cuidado con la extracción. Si tiene 11, ya automáticamente sabemos que no va a tener ningún tipo de inconveniente. Por eso se hacen los controles previos, se hace un examen previo, hay un médico encargado de hacer la selección. Si el médico da el visto bueno, seguramente ese donante no va a tener ningún tipo de complicación. El beneficio es, sin lugar a dudas, para varias personas de pronto puede llegar a ser. Estamos donando y no sabemos ¿a cuántas vidas podemos estar ayudando, ¿no? Seguramente. La unidad de sangre se fracciona. Cuando nosotros sacamos la bolsita de sangre, la fraccionamos en varios elementos. Uno es el glóbulo rojo, que queda como glóbulo rojo sedimentado, porque se pone en una centrífuga y se separa. El otro son los glóbulos blancos, la otra fracción son las plaquetas y la otra fracción es el plasma. Cada una de esas fracciones es separada y se puede transfundir a distintas personas, o sea que con una donación salvamos a 3 o 4 personas. Si cada uno de los donantes se le fracciona esas unidades, estamos salvando muchas vidas. Eso significa que dar sangre salva entre 3 y 4 vidas, en el supuesto caso de que alguien necesitara transfusiones especiales como ser crioprecipitado o glóbulo blanco. Entonces, una donación sirve para varias personas. ¿Cada cuánto tiempo se puede donar? El hombre puede donar cada 3 meses, o sea, 4 veces al año. Y la mujer 3 veces al año, o sea, cada 4 meses. La diferencia está en que la mujer tiene un poquito menos de glóbulos rojos, tiene menor concentración de hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, y por ende tiene menstruaciones todos los meses, con una pérdida que se considera entre 20 y 40 centímetros cúbicos de sangre, depende del tipo de menstruación que tenga esa mujer, está haciendo una donación extra al año, ¿no es cierto? Y por eso tiene una menos que el hombre. ¿Qué es lo que, digamos, biológicamente sucede en el organismo al momento de donar sangre? Bueno, el organismo pierde, se produce una anemia temporaria, una anemia que baja un punto o menos de un punto la hemoglobina. O sea, si nosotros le sacamos sangre a una persona que tenga 12,5 de hemoglobina, que es el límite inferior con el cual se puede sacar sangre, después de la extracción va a quedar con 11,5. Pero es temporario. Como vuelvo a repetir, el hombre a las 4 o 6 semanas ya lo recupera totalmente, la mujer exactamente recupera lo mismo a las 4 o 6 semanas. Pero hay que considerar que la mujer tiene su menstruación y también va a tener una pérdida de sangre. Entonces, produce primero una disminución de la tensión al sacarle, que es insignificante, vuelvo a repetir, de un punto. Baja la hemoglobina,
que es la concentración de aquella proteína que transporta el oxígeno, baja también en un punto. O sea que son muy pocas las consecuencias que trae una donación. Y luego, como dije anteriormente, también el pinchazo. Eso puede ser molesto, pero molesta también 24 horas, como cualquier pinchazo, ya sea en la cola por una inyección de un antibiótico o en el brazo por una extracción para análisis. Eso es temporario y pasa rápidamente. La bajada de presión que a veces ocurre al momento de donar, ¿tiene que ver realmente con lo que está sucediendo en el cuerpo o puede ser también causado por la impresión que la persona puede tener? Hay un porcentaje muy alto de impresión. Aquellas personas que no han donado nunca, que no saben cómo es la donación de sangre, tienen un temor. Como cualquier práctica médica que uno no la conoce o no la ha tenido previamente, seguramente va a tener algún tipo de impresión. Nosotros lo tratamos con todo el cariño posible para que eso no suceda. Le damos todo el apoyo desde el punto de vista personal, humano, y con eso mitigamos en cierta manera esa sensación de temor hacia lo desconocido. Pero una vez que ya han hecho una donación y ven que han tenido una experiencia agradable, la gente vuelve a ser donante y hay personas que han dado toda su vida durante varias veces repetidas en el año y nunca tuvieron esa sensación, digamos, que es la primera al ser donante primario, ¿no es cierto? En primer lugar, creo el sentido de solidaridad que implica esto de la donación y por otro lado, aun si la persona no lo pensara desde ese lugar, está el hecho de que nunca sabemos cuándo podemos necesitar y qué valioso es contar con la sangre aquí en el banco. Claro, eso es el principio fundamental del banco de sangre. Primero, encontrar el hemocomponente que hace falta en una situación de enfermedad, siempre disponible con todas las garantías y aplicándole nosotros las normas técnicas y legales que tiene una unidad de sangre. Nosotros estamos inspeccionados permanentemente por el Ministerio de Salud Pública y nuestra sangre tiene todos los controles que corresponden. Eso da la seguridad en el momento del acto transfusional. La sangre es un medicamento, nosotros somos creadores de un medicamento que por supuesto únicamente un ser humano lo puede aportar. Por consiguiente, el principio fundamental del banco de sangre se cumple. Está la sangre en tiempo y forma y con todas las normas que cubren la posibilidad de algún tipo de transmisión de enfermedades.
Andando la vida, observé que en muchas ocasiones reclamamos de otro algo que no nos gusta de nosotros mismos. Y la frase con la que iniciaba este espacio, que podemos repasarlo, ¿no? Porque tenía una dificultad en el sonido, ¿puede ser? Bueno, este directo al corazón, si no te gusta lo que cosechas, revisa lo que siembras. Decía que es común lamentarnos de las acciones de otras personas y, por supuesto, es mucho más sencillo y cómodo ver los errores ajenos. No siempre estamos dispuestos a admitir los nuestros. Y recordando a un mexicano loco lindo que daba daba porque no sé más nada de él, seguramente seguirá recorriendo el mundo con sus charlas, un seminario de desarrollo personal, y me quedó grabada aquella frase suya: ¿qué hay de mí en ti que me molestas tanto? Para pensarlo, ¿viste? Para pensarlo. No digo que las reflexiones traigan una verdad necesariamente, pero te comparto lo que a mí en algún momento me hizo pensar y me sirvió. Nos estamos yendo. Si te gustó la propuesta, bueno, volvemos cada mañana, Dios mediante, del campo y la ciudad, para compartir las noticias y algunas otras cositas por ahí. Buena jornada para todos. Bendiciones, familia. Apenas me desperté y al mirar te recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla.